Permíteme. Vamos a una 360. Vamos a ver todo lo que hace y aparte la gente. Está muy buena. Sí, para el jefe de... Ya está, Trem ya está, ¿ya? ¿Cómo estamos, querida comunidad y fans de Jurassic Park? Este es el domingo, seguimos aquí en la Unboxing Toy Con, en el World Trade Center Ciudad de México, y pues hoy vamos a proceder con... Ayer hicimos el unboxing del Stegosaurus de Chronicle Collectibles. El viernes, presentamos la Hammond Kane, que está aquí atrás de mí, el Stegosaurus igual, y hoy vamos a hacer el unboxing más esperado, el del Tyrannosaurus Breakout T-Rex. Entonces, acompáñenme, síganme, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de varios planes, inclusive en estas piezas una promoción de Expo. Y ahí, pues mis compañeros me van a ir diciendo qué decir, porque a mí se me va el avión, se me rola durísimo, pero lo importante es las piezas. Entonces, vamos a ellas. Hay que ver, esta pieza mide, de estas se produjeron 1,000, de estas ya tenemos nosotros en existencia para entrega inmediata. Mide aproximadamente 60, entre 50 y 60 centímetros de largo. El número de serie. Este es el 569 de 1,000. Algo que les decía y les explicaba el día de ayer es que cada caja de fábrica, como esta café, trae el número de serie, trae que es producto original de licencia y trae el número de serie de la figura. Este número lo vamos a ver en esta caja, en la caja del producto y en la base del producto donde viene su certificado de autenticidad. Para los que no saben, Chronicle Collectibles es una empresa que adquirió la licencia de Universal para la reproducción de los dinosaurios de Jurassic Park y otros con base a los moldes originales de Stan Winston. Stan Winston fue el creador de todos los animatrónicos, robots y todo lo que vimos en pantalla. Es por eso que todo lo que vemos aquí se asemeja mucho.
de la caja. Ahora vamos a ver la caja tantito. Porque es una excelente calidad. Esta pieza simboliza cuando el tiranosaurio sale de las rejas. Entonces lo que esperamos ver es al tiranosaurio de cuerpo completo rompiendo las rejas. ¿Ya lo habían visto ustedes? Yo tampoco. Vean nada más el detalle, qué bonita caja. Muy, muy bonita. Y pues, esto es más, tiene esta cara. Y les apuesto que en la base vamos a encontrar el número que acabamos de ver, que era el 569. Lo más probable es que esté aquí abajo. Se los voy a voltear. Y dice 569 de 1000. Algo que hemos visto en todos los uniceles también, no es el número, pero sí es la marca Chronicle. Hasta el unicel es de colección. Este tiraje de licencia es limitado, no es como otras marcas que sacan miles de piezas. Tuvimos el ejemplo con el busto del Bull T-Rex del Mundo Perdido, que es la primera pieza en estar descontinuada. Su precio inicial fue de $750 y al estar sin stock se fue a los $1,200. Estas piezas definitivamente adquieren un valor muy rápido y muy pronto una vez que están fuera de existencia. Con amor, todo con amor. Los invitamos, vamos a estar aquí todo el domingo hasta las 8 de la noche. A los que ya nos conocen, pues a través de nuestras redes sociales podemos hacer ventas y todo tipo de acuerdos. Todo lo tenemos a meses para que vayan pagando. Viene lo bueno. Se las voy a mostrar ahorita así de la vez. La base está su certificado donde dice nuevamente que es la 569 de 1000.
Los postes que van aquí nos tomaría tiempo armarlos, ya que todos los alambres son originales y se arman de uno por uno y se doblan de uno en uno. Como tomaría más tiempo, no lo vamos a hacer por este momento, pero más adelante en nuestro sitio web vamos a ponerlo completo para que lo puedan ver. Ahorita los vamos a dejar con la figura para que se puedan acercar, la puedan ver y le puedan sacar fotos. Muchas gracias. ¿Qué más me falta? ¿Qué decir? Muchas gracias por todo. Esquemas de pago, esta figura la tenemos a 11 meses. Ahorita de promoción de Expo solo requerimos un pago de 1.320 pesos y la diferencia la pueden pagar como ustedes quieran, a como más les convenga. Nosotros no tenemos ningún inconveniente si nos quieren pagar un día antes de cumplir los 11 meses el resto. Su precio total es de 14.500 pesos ya con envío incluido a toda la República Mexicana. Adelante. Gracias por su tiempo. Que de la Hammond Kane, de la Hammond Kane, se las mostramos el jueves. Busquen el video, está aquí en el stand ahorita. Antes de terminar, se las enseñaremos. Y esa la tenemos ya en preventa. Así es que aquí está, ya me la pasaron para que puedan hacer sus pedidos. Esta tendrá un costo de 6.500 pesos ya con envío incluido a toda la República Mexicana. Y está a 7 pagos de 930, o como repito, solo necesitamos un pago inicial para apartarles su pieza de 930 pesos para que puedan ustedes apartarla, y el resto a 7 meses. Muchas gracias, los vuelvo a dejar.